Vamos al enlace completamente en vivo. Sí, ya. Vamos a este enlace. Y bueno, por supuesto que en este momento nos enlazamos. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Tú crees? ¿Cómo están los actores? Ricardo Margalef. ¿Y con quién más está? Vamos a ver. Adelante. Este es tu espacio. Aquí Buenos Días Juárez. Chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Está aquí mi querido Tadeo Bonavides, que es mi ajolotito. En la serie Tú Crees, y evidentemente, bueno, pues lo procreamos, lo pensamos y lo hicimos en la primera temporada de Una Familia de 10. Tadeo, adelante, buenos días Juárez. ¿Cómo estás, Tadeo? Buenos días, muy bien, muy contentos de que nos hayan dado este espacio para. Ahí está. Esta serie de que regresa, ¿tú crees? Ricardo Margalef, que es nuestro amigo, sí. Margar, y también Tadeo Bonavides. Y es que lo que pasa en este supermercado, ellos nos van a contar adelante porque estamos viendo el regreso de este spin-off. Adelante, chicos. Pues miren, les platico rápidamente, porque hay mucha gente que de pronto se ha confundido muchísimo en cuanto a la serie Tú Crees y Una Familia de 10. El término spin-off está muy de moda. Resulta que les voy a platicar qué significa esto. De series muy emblemáticas, películas, etcétera, etcétera, deciden extraer a uno o dos personajes o más, ¿no? Para darles su propio universo, ¿no? Dentro de la ficción, su propio programa, su propia estructura dramática, etcétera, etcétera. Y pues fue justamente lo que sucedió a partir de estos tres personajes, de Plutarco, Gaby y el Ajolotito. Y bueno, ahora el Gusanitito, que es el bebé que llegó en la temporada pasada de Una Familia de 10. Pues se les da su propio espacio, su propio programa hace un año con la primera temporada de Tú Crees, y pues se estrena ya el próximo 5 de noviembre la segunda temporada, en donde pues evidentemente participamos mi querido Tadeo Bonavides, Daniela Luján, que es el personaje Gaby, su servidor Ricardo Margalef. Estamos liderando a un gran elenco, pues encabezado nombres como Pierangelo, como Ingrid Matz, como Luis Manuel Ávila, María Alicia Delgado, Melissa Gallivis, Natalia Madera, Lalo Palacios, Lenny Sundel y muchos más invitados que pues están incorporando a este universo dentro de este supermercado que antes se llamaba Almacenes Patito, pero va a tener un cambiecillo ahí el nombre, ya verán por qué, descúbranlo en el primer capítulo. Y pues nuevos personajes. Nuevos personajes que se integran a lo largo de la temporada. Bueno, nuevos y se van personajes, llegan nuevos personajes, pero a la par se van algunos, pero con motivos de causar más carcajadas, con motivos de causar más alegrías, porque creo que los espectadores, actores, directores y demás, para que el programa quedara súper divertido y para que este domingo 5 de noviembre a las 8 y media de la noche, por las estrellas, se diviertan, nunca se han divertido con el resto de la temporada. Quiero agregar algo a lo que acaba de decir mi querido Tadeo. Todo mundo, y tú lo sabes perfectamente bien, en la industria del entretenimiento, todo mundo hace promoción, evidentemente, pues para hablar bien del camello, porque quieren vender bien el camello, ¿no? Ajá. Pero sí quiero señalar algo bien importante, querido amigo. La verdad es que no sabes de qué manera disfruté ver el profesionalismo, la dedicación y el talento de cada uno de mis compañeros. Lo hicieron espectacular. Ojalá de verdad la gente sienta, porque yo creo que lo van a sentir, más que verlo, lo van a sentir primero y después lo van a ver, que van a sentir que se van a estar divirtiendo como nosotros nos divertimos haciendo el programa. De verdad, quedó espectacularmente bien escrito. Yo veo mucha comedia, hago mucha comedia, trato de, es un género que a mí me encanta, y el ver cómo se estructuró desde los libretos esta segunda temporada de Tú Crees, ver cómo cada uno de los actores propuso cosas nuevas para sus personajes, ver cómo los nuevos integrantes, los nuevos personajes que se incorporan, cómo cada uno trajo su propia propuesta, ver cómo nos permitieron, pues sobre todo a Daniela y a mí, pues ingerir mucho dentro de la historia dramática, dentro de la escritura del guión, de los programas, lo cual creo que fue en pro, nunca en detrimento de la historia y de cómo se contó. De verdad, nos encantaría que nos den el favor, que nos den la oportunidad de hacerlo reír a partir del 5 de noviembre con esta serie que es para toda la familia, una serie muy divertida que, ojo, retomamos esa picardía que tenían los personajes, ya tiene ahí un poquito más de ya sabes, sazón mexicano que tenemos, para hacerlos, pues, pasar un rato muy agradable, que se diviertan todas y cada uno de los integrantes de la familia mexicana y en otras latitudes del planeta. Gracias a los dos, amigo Marga, y también a Tadeo Bonavides. Un fuerte abrazo y todos estaremos muy al pendiente de esta segunda temporada de ¿Tú Crees?
¿Cuándo? A las 5 de noviembre, este 5 de noviembre, domingo, 8:30 de la noche, por las... ¡Gracias! Ahí nos vemos con Tú Crees. Hasta la próxima. Y es que así le dice, ¿no? Porque tú...